buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Humberto Medina. Soy médico oftalmólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Estoy felizmente casado con Joenis Morales Mármol, con la que tenemos un blog en YouTube que se llama Tú y yo por el mundo. Ese blog se creó con la idea de viajar, de mostrar a todos nuestros amigos, familiares, personas que nos siguen en las redes, las experiencias que hemos tenido a través de nuestros viajes por Sudamérica, por Norteamérica, algunos por Europa y Rusia. Entonces, de ahí nació la idea de empezar a trabajar temas asociados a los viajes. Uno de esos temas que surgieron a través de esta interacción fue el tema de por qué los viajes nos hacen cambiar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los viajes nos cambian? ¿O para qué cambiamos? Realmente son preguntas que nacen a raíz de este proceso que llevamos de viajar y pues nos ha llamado mucho la atención el espíritu transformador de los viajes. Entonces, si nos centramos en la pregunta de para qué cambiamos, tenemos que entender que el para qué es una pregunta que implica planeación a futuro. Es decir, habla del futuro próximo, habla del futuro lejano y es una de las características de nosotros, los seres humanos. Nosotros tenemos la capacidad de planear. Los animales no tienen la capacidad de planear. Esa planeación es la que se responde con la pregunta ¿para qué? Y es más importante el para qué que el por qué. Vale decir una cosa, por ejemplo, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué tengo este rasgo de personalidad? Pues es una pregunta muy profunda, difícil de contestar si se quiere. En cambio, si te preguntas, ¿para qué soy así? ¿Para qué tengo mis rasgos de personalidad? Entonces salen a la luz otras variables, como por ejemplo el cambio. ¿Qué sentido tiene para mí el cambio? ¿Y por qué no me quedo donde estoy? Entonces ahí nació esta disyuntiva, este dilema, y entonces comenzamos a ver cambios hacia nosotros. Es decir, el viajar nos producía cambios internamente. Voy a contar una anécdota muy, muy simple, pero enriquecedora. Yo en mi vida nunca había fumado, empecé a fumar a los 40 años. Empecé fumando muy, muy pocos cigarrillos al día y ya al final fumaba media cajetilla o una cajetilla a la semana. Y eso se prolongó durante 5 o 6 años. A raíz de los viajes, a raíz de que comenzamos a compartir con mi chocolatico los viajes, nos fuimos dando cuenta de que el viaje nos hizo un cambio interno en nosotros y en lo personal yo sentí con los viajes que podía tener control de mi conducta, que tenía la capacidad de autocontrolarme, que si era capaz de planear un viaje, de mirar los vuelos, de mirar los hoteles, de mirar los recorridos, de mirar la cultura, de mirar
las personas y era capaz de volver a mi casa, a mi Colombia, a mi estado anterior, era porque tenía la capacidad de cambiar. O sea, nuestro cerebro, y ahí es donde viene el tema, digamos, técnico, nuestro cerebro se ocupa de dos cosas principalmente. Nuestro cerebro se ocupa de sobrevivir y para eso estamos diseñados evolutivamente y se ocupa de gastar poca energía, de ser ahorrativo en energía. Esas dos funciones básicas del cerebro, pues, que las complementa con todas las que tiene, las percepciones, las emociones, los razonamientos. Pero esas dos, digamos, esas dos particularidades cerebrales hacen que el cerebro, con el tiempo, o sea, con la edad, vaya encontrando frecuencias, repeticiones, patrones de comportamiento. Si se quiere, situaciones repetitivas. De esa manera, el cerebro garantiza las dos cosas. Uno, que sobrevive en el tiempo, porque demuestra que lo que hizo le funcionó. Y dos, ahorra energía, porque el cerebro pesa 1,5 kilogramos aproximadamente, pero gasta el 25% de nuestros recursos energéticos. O sea, gasta mucha energía. Entonces, encontrando estos patrones repetitivos, estas frecuencias, que es levantarnos, cepillarnos los dientes, bañarnos, vestirnos, ir al trabajo, trabajar, volver a la casa, almorzar, volver al trabajo. Y así, todos los días, durante años y años, el cerebro en esa mecánica comportamental entonces ahorra energía y sobrevive. Los tiempos de los escenarios, de las actividades, pues el cerebro se acostumbra y viene un proceso de disminución de su neuroplasticidad. Esa ventaja tan maravillosa que nos da el cerebro de sobrevivir y de ser ahorrativos en energía tiene esa desventaja y es que nos disminuye neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es ni más ni menos que la capacidad de cambiar. Y si a nosotros se nos disminuye la capacidad de cambiar, pues entonces el cerebro se vuelve viejo, se vuelve enfermo, sobrevienen enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como muchas enfermedades degenerativas cerebrales. Y eso sucede porque no le damos al cerebro una gimnasia mental, porque no le damos al cerebro unos ejercicios como los ejercicios que hacemos físicamente para mantener nuestra oxigenación cerebral, nuestros movimientos, hacerle mantenimiento a nuestros músculos, a nuestras articulaciones. De igual manera, el cerebro necesita ese tipo de gimnasia. Y la neuroplasticidad es esa gimnasia. ¿Cómo la ejercitamos? Entonces aquí viene el tema de que los viajes es un excelente ejemplo de cómo logramos ejercitar esta neuroplasticidad. Cuando viajamos, nos salimos de nuestra zona de confort, es decir, nos salimos de nuestras rutinas. Y entonces, salirnos de nuestra zona de confort implica para el cerebro una nueva programación de ciudades, de personas, de paisajes, y es lo que hace
que finalmente se creen asociaciones neuronales nuevas, se creen nuevas células y algo muy importante, y es que cuando el cambio está asociado a la emoción o cuando un aprendizaje está asociado a la emoción, se vuelve permanente. Esto es tan importante porque muchas de las personas a lo largo de la vida adquieren hábitos. Hábitos es cuando hay una acción repetida, pero es buena, digamos, no se afecta el control de la misma. Por ejemplo, cepillarse los dientes es un hábito. Pero cuando uno pierde el control, ya no se llama hábito, sino adicción. Y adicciones, pues muchas personas desarrollan adicciones o desarrollamos adicciones a través de nuestra vida. Hay adicciones comportamentales, hay adicciones afectivas y hay adicciones químicas. Las más visibles son las adicciones al alcohol, las adicciones a la marihuana, a la cocaína, pero también existen adicciones, por ejemplo, a la infidelidad, adicciones a los juegos de azar, adicciones a, bueno, en fin, al trabajo, a muchas cosas. Y la diferencia entre hábito y adicción es que en la adicción uno no se puede controlar. Sabiendo el precio que va a pagar, por ejemplo, el que es adicto al trabajo, sabiendo que puede perder a su familia, que puede separarse, sigue priorizando su trabajo. Entonces, si tú logras identificar o descubrir que un aprendizaje se asocia a tu memoria o a tu emoción, un aprendizaje se asocia a una emoción, ese pensamiento, ese aprendizaje queda de por vida. Y eso fue lo que sucedió en el caso mío, en el caso que yo era fumador de cigarrillo y después de los viajes empecé a notar que yo podía controlar mi conducta, que yo podía hacer cambios en mi vida. Con mi chocolatico, con la ayuda de ella, porque en esto es muy importante la ayuda de la pareja, la ayuda de la familia, en superar las adicciones, en cambiar la forma de ver el mundo. Es muy importante la familia y la pareja. Entonces identifiqué que cuando yo no fumaba, obtenía un placer que significaba que me estaba aumentando mi autoestima. El poder controlar el deseo de fumar me hacía que yo mejorara mi autoestima. Y esa asociación entre el aprendizaje y la emoción fue lo que finalmente fue sentándose, aumentando, porque uno para hacer la neuroplasticidad necesita 21 días, mínimo 21 días para hacer un cambio. El cerebro tarda 21 días en hacer un cambio comportamental. Y máximo 66 días, o sea, entre 21 y 66 días, tú puedes hacer un cambio en tu vida. Mencioné el tema del cigarrillo, pero puede ser el manejo de la desesperanza. En el mundo, el suicidio es una enfermedad que cada día crece más. Y muchos de los suicidas no tienen la herramienta interna para vencer esta desesperanza, esta tristeza. Entonces, un buen ejercicio, por ejemplo, podría ser en estos clubes que manejan los temas de suicidio, sería mirar cómo la neuroplasticidad logra un cambio en cuanto a su ideación suicida. Vale decir, que un grupo haga un viaje, por ejemplo, de más de 21 días, y experimente si ese viaje les produjo a los suicidas, a las personas con ideación suicida,
un control de su conducta, un afianzamiento de su autocontrol y finalmente un vencimiento de su sentimiento suicida. Entonces, no se le olvide, un aprendizaje, cuando se asocia una emoción, por más de 21 días se convierte en un aprendizaje permanente. Y esa es, digamos, la esencia de los viajes. Después exploraremos por qué cambiar es beneficioso en muchas actividades de la vida. Porque es bueno cambiar de ruta para ir al colegio o a la universidad o al trabajo. Porque es bueno aprender una nueva actividad. Porque es bueno cambiar e imponerse un reto nuevo. Todo esto conduce a que nuestro cerebro se rejuvenezca. Entonces, mis viejos amigos, ahí les dejo este tips de por qué cambiar si se puede, por qué, cómo hacer para cambiarlo y para qué cambiamos. Muchas gracias y un saludo a todos.